¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Me encanta compartir contigo este momento y no nada más a un servidor, a todos los que hacen posible este programa, la producción, los operadores de audio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, en la República Dominicana. Les digo gracias a los directores artísticos, pues son muchas estaciones y lo hacemos el programa diario, pero siempre pensando en temas que digas, esto les va a encantar o esto les va a servir. O esto les va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué toma la gente feliz? Decisiones. Si no tomas decisiones, pues te la pasarás como espectador lamentándote, quejándote, pero no decides nada. Ni qué hacer con tu vida, ni qué hacer con lo que te está pasando. Recuerda que en esta vida todos nos pasan cosas. Y estamos rodeados de gente que le están pasando cosas. Todos estamos lidiando con nuestras propias batallas. Tu vecino trae su batalla emocional, su batalla laboral. Tu compañero de trabajo tiene también, está lidiando con sus propias batallas. Todos traemos broncas. No a todos se nos nota, o a veces se nos nota. Entonces, cuando entres en conflicto con alguien, recuerda esto que te estoy diciendo. Sabrá Dios qué batalla estará librando esta persona. No digo que te pongas de pechito ni de tapete tampoco. O simplemente para que en lugar de llenarte de coraje, de rencor, de resentimiento, tengas algo de compasión al intentar de hablar o discutir. Regálate el derecho de la duda. ¿Qué estará viviendo para que esté actuando así? El día de hoy, ¿cómo poner límites a esos familiares? ¿Cómo podemos decirle, Joel? Pues como que son medios... Pediches, pero pasan de pediches abusivos. Abusivos, mejor más abusivos. Vamos a hablar las cosas como son. O sea, te va bien, trabajas mucho, Te la partes. O tienes un corazón inmenso y a ti es al que siempre te piden cosas, no solo materiales, también tu tiempo, y sientes que ya se están aprovechando de ti. Sientes que como que otra vez, y parece que no tienen llenadera. Bueno, viene Wendy Requenes y viene a hablar sobre esto como terapeuta, porque a ella le llegan muchas pacientes quejándose amargamente de que, pues casi creo, o van y se desahogan con ellos, o los mismos familiares se sienten con la obligación, o creen que tienes la obligación de ayudar, porque de alguna manera u otra tú eres más ahorrativo, tú trabajas más, o por qué no decirlo, te ha ido mejor en la vida. Qué bueno, aprovechaste más las oportunidades, invertiste, trabajas mucho, te la partiste, y ahora resulta que cada que se enferma mamá, el único que ayuda o la única que ayuda eres tú, y los demás hacen como que la Virgen les está hablando en este instante. De eso vamos a hablar. Sé que es un tema delicado, pero necesario. Además, la nota de Joel. Doctor, yo les voy a compartir acerca de una compañía china que acaba de crear un dron, que en la actualidad hay muchos drones, pero este dron en específico puede subir hasta el Everest, según esta compañía china. Acá, sobre todo por los campamentos que hay. Claro. Y ayudar a la gente que está en los campamentos. Impresionante, porque puede cargar hasta un límite en específico de peso y de contenido. Ahorita le voy a tener todos los detalles. Para llevar algo de víveres también en caso de emergencia. Piensa mal y también acertarás, que también otras cosas pueden cargar. Qué peligro. También un dron. Hay drones tan grandes ya que transportan personas, ya sabías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también tanto. Tú sabes que el Everest es un cementerio, ¿verdad? Sí. Lo han compartido varios especialistas aquí. Dígame cuánta gente aproximadamente están en el Everest. En el Everest muertos. Que perdieron la vida. Sí, porque los cuerpos están incorruptos, o sea, están congelados. Siempre está haciendo frío. ¿Tres qué? ¿300 personas? No, hombre, yo creo que más. Yo creo que al año.
No, yo creo que son muchos más. Búsquemele bien. No, no, no es una cosa tremenda. Es un cementerio ahí. Es porque normalmente no bajan a los cuerpos. Es muy caro traerte un cuerpo del Everest. Y porque los Sherpas, que son los que ayudan a subir a los alpinistas, ¿cuándo viene la cantidad? Estamos aquí checando el dato bien. Yo creo que más, no sé. Bueno, no he ido ni creo que a estas alturas. Fíjese, el dato está entre, dice, entre 5 y 10 personas mueren en la montaña más alta cada año del mundo. Cada año es la cifra. Entre 5 y 10 personas mueren en la montaña más alta del mundo cada año. Se me hace poco. Yo creo que son más. Oye, simplemente en un accidente a veces van todos los de la cuerda. Vas en cuerda. Bueno, qué terribles. Pero bueno, ¿para qué hablamos de cosas negativas? Además, ¿qué hace a un hombre o a una mujer irresistible? ¿Qué te imaginas? A ver, Joel. Su actitud. A ver, dime. Ay, por favor. Sus ojos. su mirada. Sonrisa, doctor. ¿Su sonrisa? Pues, ¿eso lo hace irresistible? Pues depende de la sonrisa. ¿Cómo te traten? Hoy te voy a decir los secretos que tenemos. Nosotros. Los hombres y las mujeres irresistibles. Ah, bueno. Eso se llama autoestima, amor propio. ¿O no, muchachos? ¿No lo claro, tienen? Claro, claro. Sí, si nadie te lo dice, tú bueno, dítelo. Es que no conocen otros. Pues otros, ¿qué? Otros secretitos datos escondidos. Míos. Pues yo no sé, Joel. No nos consta a nosotros eso. Eso. Y es más, ni queremos que nos conste. Pero a lo mejor a... ¿A quién? ¿Tú que me estás escuchando? Uy, la voz. ¿Tú crees que sea por la voz? Por supuesto. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Qué te hace irresistible? Y te tengo una buena noticia. Te puedes convertir en irresistible. Cópiate unos 2, 3 de estos y te van a hacer... A mí sí me gustan. A ella sí le gustan. De esto vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo aceptar, bueno, cómo manejar los conflictos de una familia que puede llegar a pasarse de la raya? Ya no nada más ayudas, ya, abusan de tu nobleza. ¿Te quedas con nosotros? Va a estar bueno el programa, ni te vayas, ni se te ocurra. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el placer de vivir. Van a creer qué es lo que te hace irresistible, y por más que se lo he dicho a varias personas que sé que son totalmente opuestos al primer punto que te hace irresistible, no me lo creen. Pero tú sabes cuál es el punto número uno. Dígame. Que te hace una persona irresistible. La sonrisa. El respeto con el que tratas a toda la gente. No solamente a personas de cierto nivel cultural o económico, sino también, oye, a la gente de servicio. O sea, cuando vas a algún lugar. A la gente, señora, buenas tardes, a la señora que abrió la puerta y que es la señora que ayuda a la casa. Que eres, te hace irresistible. Completamente de acuerdo. Al mesero, sea amable con el mesero, no seas déspota. Y mucho menos seas déspota antes de que te lleven el plato. Uno nunca sabe. Viene sucio. Uno nunca sabe. Te hace irresistible tu amabilidad, tu respeto a la gente con la que ve que estás tratando. La gente dice, qué agradable persona. Pero que así seas con todos, ¿eh? Segunda, que no, la gente irresistible no usan una charla superficial. Saben platicar. Y sin necesidad de entrar en cosas íntimas, tienen charlas interesantes. Se hacen irresistibles. Oye, hay gente que tiene hasta el repertorio de chistes que contar. Claro, los tienen en el blog de notas. Tengo un amigo que tiene un blog de notas de sus chistes. Y cuando la reunión está bien aburrida, mira, agarra el celular y de repente, oigan, se saben el chiste y lo cuento. ¡Qué padrísimo! Pero esa es muy buena idea. Por supuesto. El pelado es irresistible, la gente lo que le cae re bien. ¡Qué agradable tu amigo! Pongan los temas de conversación en una cita. Pero tampoco te pongas a hablar de política ni de religión. ¡Ay, no, qué flojera! La persona irresistible son auténticos. Son personas que no tienen doble cara. No hay necesidad de estar hablando del que no vino. Ni tampoco necesidad de hablar del que se acaba de ir. Hablan lo que pueden decir frente a la persona que por algún motivo están recordando. Eso es autenticidad. Y hablan con la verdad. Es que es muy fácil detectar cuando alguien es mentirosillo. Mira, dices la mentira o se te olvida que habías mentido. Y al rato te oye platicar la misma anécdota, pero ya viene aumentada.
Y luego pasa el tiempo y como cuando, sí, cuando me pasó esto, sí. Y le agrega. Y le agrega y pone yo. Quita personajes. Y uno que tiene buena memoria dice, este es mentirosillo, este no es auténtico. O la esposa, nunca falta la esposa, güey. Eso no es cierto, Arturo. Ay, te quemó. Eso no es cierto, así no fue. Ya perdió autenticidad. O el típico marido, ay, claro que no. Bueno, le crees más a la esposa que al marido, por cierto. Ahorita le sigo platicando los otros dos puntos que te hacen irresistible. Pero vamos con la nota de Joel que me va a sorprender gratamente. Les cuento acerca de esta empresa china, doctor, que acaba de crear un dron que está en modo prueba. Bueno, ya hicieron algunas pruebas, sobre todo para las personas que suben al Everest, que es un dron que puede cargar hasta 15 kilogramos, unos 33 libras aproximadamente, para poder utilizarlo en campamentos. En este caso, para las personas que suben al Everest, en una longitud de los más de 5,000 metros sobre el nivel del mar. La duración de este vuelo, por mencionarlo así, es solamente de 10 minutos lo que puede sobrevolar a la altura donde pueden llegar los de los campamentos, con el fin de poder pues compartir alimentos, pero lo más importante, oxígeno, es lo que esta compañía está haciendo para aquellas personas que van con la intención de poder subir al Everest por alguna meta, por algún propósito, en fin. Me gusta la idea, lo están aplicando. En el mes de abril hicieron algunas pruebas, todo salió de maravilla. 15 kilogramos, lo equivalente a 33 libras, en un vuelo que solamente de tiempo, 10 minutos. En 10 minutos pueden salvar vidas. En 10 minutos se les queda el dron allá arriba, ya no lo pudieron se bajar. Congeló la aspa. Oye, bueno, pero ya es un avance. Ya es un avance. Oye, mi admiración a toda la gente que ha subido al Everest. Oye, de veras, nunca se me apenas antojó. He subido al cerro que está aquí en mi casa. Al cerro La Silla. Sí. Oye, pero la verdad es que yo admiro a la gente que ha hecho eso. Mande. No, mande. No tiene micrófono usted, señor. Aquí en la radio, para poder hablar, se requiere un aparatito, que tenemos varios. Mira, es 1, 2, 3, 4, 5 micrófonos. Mira, por micrófonos no paramos. Tenemos muchos. Aquí hay muchos. A ver. No, pues por dar el ejemplo de Rafa Jaime, el invitado que vino. Rafa Jaime, Rafa. Le mandamos un abrazo, Rafa Jaime, que y sin ver. Y subió al Everest. Oye, al Everest. No, no me acuerdo. Sí, al Everest, no me estés asustando. Al Everest. No. Ay, ver, Rafa Jaime, no me. A ver, no quiero cortar esto, pero no me acuerdo si fue al Everest. Bueno, véanlo en el podcast. Sí, mejor, porque. Escúchenlo por el placer de ir, búsquenlo. Porque sí. Aparte que sí subió. Dijo muchas cosas muy interesantes. Buenísimo el podcast. La historia de su mamá, que por algo también subió. Interesantísimo. Gracias, Joel, por tu nota. Vamos a una pausa. Después de esta pausa, ¿quieres platicar conmigo? Más 52-81-28-610-170. Es WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Y ya no subió, ¿verdad, al Everest? Sí subió al Everest. ¡Al Everest! Digo que fue al Everest. Yo le decía que al Everest. ¡Qué bárbaro! Al Kilimanjaro también. Al Monte Elbrus. A la Aconcagua. Dice, no. Volcán Chimborazo también en Ecuador, 6,260 metros. Rafa Jaime, soy tu fan, Rafa Jaime. Una pausa, ahorita venimos. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Te hacen irresistible, eso estábamos platicando en el bloque anterior. Yo dije la primera, tratan con respeto, son muy respetuosos con toda la gente, no nada más con el que más tiene, más sabe, con el de más rango, sino con todo el mundo. Amables, respetuosos, hasta con la persona que gracias a Dios te puede ayudar en algo de servicio. Dos, no usan charlas superficiales. Platicar con ellos es un deleite. Mantienen la atención y aparte tienen sentido del humor.
Son personas auténticas. Tercera característica. O sea, no hay necesidad de andar hablando mal de la gente. Y si dicen algo, pues lo sostienen delante de la persona en cuestión. ¿Cuál otra característica, Gabriela? Gabriela Castro, te saludo con gusto. Qué bueno que estás oyendo el programa. ¿Qué otra característica tiene la gente irresistible, Gabriela? Hola, doctor. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarte, Gaby. Sí, mire, doctor. Pues para mí, las personas que, pues hablando del sexo opuesto, lo que lo hace irresistible es el respeto. El para respeto. Mí. El respeto. ¿Te encantan los hombres respetuosos? Sí, y admirar eso, pues admirar el respeto hacia la persona, la caballerosidad, eso hace que uno voltee a ver pues a la persona. ¿Qué otra característica te gusta de la gente irresistible? Ya sé que estás casada, pero hablemos en general, Gaby. Ay, pues feos, fuertes y formales. A mí no me atrae. Feos, fuertes y formales. ¿Pero te gustan los hombres feos? A ver, ¿tu marido no llegó tarde a la repartición de galanura? Sí, llegó tarde a la repartición. Fíjese que yo le pedí a Dios, ay, yo ya olvidada estaba ya de las personas que me hacían atractivas por su físico, y realmente pues no sirven. Bueno, no generalizo, pero no sirven. No, o sea, los guapos no sirven. No es buena idea. No. Y nada más de pensar, doctor, ¿para qué quiero un muchacho guapo o una persona guapa si otras personas o otras muchachas pues se van a estar fijando en él y eso? No, dije yo. A ver, aquí tengo aquí tengo un guapo que es mi hijo, que es César Lozano Junior. Aquí esos te está oyendo, al chinito, que estás hermoso, dice Gabriela. Y luego sus mejillas color, así chapeteadas. ¡Ah, caray! Te tiene bien checado. Oye. Sí, dígame. Pero está guapo, pero tú dices que los guapos no sirven. No. Acabas de decir... Mire, yo puedo decir que un hombre esté guapo, claro, puedo decir, pero no es atractivo para mí, o sea, no es ¿A ti te gustan feos? Puedo decir, sí, o sea, si va a ser una persona, o sea, guapo yo para mí, no. Para yo ti no. A ver, pero para una hija, ¿te gustaría un guapo o te gustaría? Pues que no, que esté dos, tres. ¿Cómo te gustan? ¿Chinitos, ojitos chinitos, chapeaditos? Ándele, así. Chapeteadito. Así, sus ojos jaladitos. Jaladitos. Chinadito. Y el pelo chinito también. Así. Sí, oye, estás describiendo a mi hijo. Gabriela, sosiégate, Gabriela. A ver, ¿qué le contestas, mijito? Aquí está. Creo que ya entiendo por qué esta parte de feo, fuerte y formal, además de que está de moda, porque lo que decía Clint Eastwood, ¿no? Pero algo bien interesante es, ella está describiendo, si lo comparamos, por ejemplo, con los autos. Ajá. ¿Qué tipo de auto es el que sirve? Una pick-up acá, aunque esté viejita. Pero 4x4. De esa que no se raja, pero que no es la más bonita y que está... Como tu marido, Gaby, como tu marido. Claro, con sus golpecitos por todos lados. Ándale. Golpeadito, pero jalado. Un carro bonito como un Ferrari, un Lamborghini, pues son carros muy bonitos, pero que no sirven. Se rayan. No, hasta nada más para dos personas. Y luego chaparrito bien bajito. Bajito. Y a Gaby le gusta el doble rodada. No le gustan delicaditos, le gusta de trabajo heavy duty. Fíjese, las mujeres podemos aceptarlos a ellos gorditos, no sé, tal vez no muy bien parecidos. ¿Y por qué los hombres siempre andan buscando bonitas? 90, Gaby, 90, pues pregúntale 90, a tu marido, porque tú estás bien guapa, Gaby. Yo estoy viendo la foto tuya y estás bien guapa. Tengo una duda, tengo una teoría. ¿Te vas a ¿Será que le gustan feos para que no se los roben? Qué fuerte declaración la que acaba de decir el niñito. Dijo que no habrás agarrado un feo para que no te lo anden magullando la mercancía, Gabriela. También. ¿Y los entiendes? Claro, hay un 50% de verdad. O sea, mejor feíto para tenerlo aquí y no anden las moscas rondándolo.
Así es. Él es fiel aquí a su casa y a su mujer, creo yo. No, tú di que sí, Gaby, tú di que sí. A ver, sí, ¿qué agregas, César? A ver, ¿qué agregas? Creo que es una teoría muy interesante. ¿Qué hace irresistible a un hombre? Yo creo que la seguridad es lo que más es irresistible. Pues esa es la que falta. Y voy a agregar algo. La típica, cuando le preguntas a un hombre feo que trae una mujer guapísima, ¿qué le viste a ese pelado que está gordo, feo, y que no le encuentras, casi creo le encuentras cola al muchacho, ¿verdad? Imagínate. Sí. Yo creo que lo que más les gusta es, me hace reír. ¡Qué fuertes declaraciones de César Lozano Jr.! ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo, Gabriela? Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con él, estoy de acuerdo. Y aparte, doctor, y es lo mismo, cuando recién lo conocí, mi mamá casi le daba el infarto y dice, ¿qué? ¿No te pudiste encontrar algo mejor y no sé qué? Y yo, bueno, ¿quién es la que se va a casar? Claro. ¿Qué decía tu mamá? Te decías tu mamá, mami, pero por dentro es bien bueno, pues pélalo. Ay, no, imagínate. A ver si encontramos lo bueno como adentro. Mango. No, como mango. Oye, Gaby, qué rica risa tienes, Gaby. Te saludo. ¿Dónde nos estás escuchando, Gaby? De aquí de Utah. En Utah. Allá nos vemos en Utah, ¿eh? Me vas a ir a ver, ¿eh? Sí, claro que sí. Me voy a llevar a César. Va a ir conmigo a Salt Lake City. Ah, va a ir perfecto, conmigo. El chapeadito. Para chamaconas para ir. Oye, llévala. Claro que sí. Llévala, sí. Está soltero, disponible, libre. Por el momento. Perfecto. Por no ahora. No te diga más. Sí, yo le hice una apuesta que antes de que terminara el año iba a tener a alguien y si no, yo ganaba algo. Entonces ya le iba cambiando. Primero me dijo que un mes y luego que dos. Yo dije el año. Te saludamos con gusto, Gaby. Qué rico igualmente, platicar contigo. Igualmente un abrazo y bendiciones para todos. Nos vemos el 10 de octubre en Salt Lake City. Saludos. Una pausa. Esto es por el placer de... ¿Por qué le pones el guajolote ya a Gaby? Ya se fue la Gaby. Una pausa. No respetan a la gente aquí, en serio. Ahorita volvemos. Recuerda que puedes escucharme en la app de Euforia, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A petición del público, hoy voy a hacerle dos preguntas bien matonas a la terapeuta invitada del día de hoy, que es Wendy Requenes, que tiene ya muchos años viniendo al programa. ¿Cómo cuántos, Wendy? Como 10. 10, yo tenía 20, tú me cargas, yo estaba estudiando. Ya mejor no digas. Tienes como 10 años con el programa, Wendy. Ya. Bueno, me encanta que ella venga porque es directo, duro y al cerebro, para que no haya malos entendidos. Duro y al cerebro. Sí. ¿Cómo poner límites a la familia? Opina la suegra, opina el suegro, opina la cuñada, y o sea, opinan, se meten, vive el sobrino. Hay cosas que de repente la gente está viviendo ahorita y no haya cómo poner un límite a la familia tuya o a la política. ¿Con qué quieres empezar? Mira, César, la familia tú no la elegiste. Esa la vida te la enjaretó. Sí, y si tú dices, oye, es que yo elegí casarme con este y este trae una familia. Pues sí, pero tampoco tú elegiste a la familia de él. O sea, tú lo eliges a él y aunque bien dicen que luego te casas con toda la familia porque puede influenciar, finalmente tú no eliges a quién fue su mamá, su papá, sus hermanos o tal. Como tú no los elegiste, tienes todo el derecho de irte de relaciones que tú no elegiste. Si de por sí, César, con las que elegimos de repente no salen malas, imagínate las que no. Está cañón. O sea, tienes todo el derecho de irte a relaciones que yo no elegí. En este caso, la familia política. La familia política y, ojo, también y la tu tuya. Familia, claro. Porque, a ver, no me vas a dejar mentir. Yo creo que mucha gente te lo ha dicho. Una cosa por la que no podemos poner límites es porque nos sentimos culpables. Es que yo lo puedo ayudar y me da culpa porque yo me estoy acá tomando un vinito y aquel no tiene que comer. Porque yo me vine de vacaciones y el otro me dijo que le prestara dinero y no le presté. Porque yo me pude comprar una casita más grande y el otro se le descompuso su coche. Y entonces esta culpa nos carcome. Pero la culpa
también en su lado positivo, César, nos ayuda a poner estos límites. A ver, si yo me siento culpable porque no te presté dinero y yo me compré un coche nuevo, ¿qué va a pasar el día que yo no pueda pagar ese coche? La persona a la que le pediste dinero, digo, que te pidió dinero prestado, ¿te va a sacar de la bronca? Jamás. Casi siempre la respuesta es nunca. Es más, probablemente no que no te saque de la bronca, probablemente ni siquiera te va a pagar lo que le pediste. Digo, lo que te pidió prestado. Probablemente ni eso. Eso es para quitarte la culpa. Dos, otra fórmula para quitarnos la culpa, César, es este espíritu de superhéroes que tenemos todos de andar queriendo rescatar a medio mundo. No sé si te pasa, pero es que es el hermano más fregado. Es que es la hermana más fregada. Así usamos acá en México este dicho, ¿no? Es que le fue mal. Y una cosa es que te vaya mal y tengas una mala racha y yo te puedo ayudar. Y otra cosa es, como dice una hermana mía, recárgate, pero no te columpies, ¿verdad? O sea, pues esta racha ya duró 32 años, ¿verdad? Ya no duró 6 meses. Ya no es una racha corta. Ya no es racha. O sea, ponte a jalar. Claro. Ahora, si yo tengo este síndrome del superhéroe, de querer, de no poner límites. No, de querer salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. Sí. Lo único que va a pasar, César, es que yo me voy a desgastar porque el otro no se va a comportar necesariamente como yo quiero que se comporte. No me va a responder como yo quiero que me responda. Y a veces no es un tema de dinero, es un tema de un favor. Y yo te cuidé a tu hijo, pues ahora tu hijo me cuida al mío. Ah, no, pero es que el otro sí se da su valor y dice, no, es que yo tengo muchas cosas que hacer, yo no te lo puedo cuidar. Pero tú no te diste tu valor y no te respetaste y no dijiste, yo no te lo puedo cuidar. Al final, César, todo redunda en un tema de valor y autoestima. Si yo tengo una buena autoestima, sé que yo puedo dar hasta un cierto límite. Me decía un ex, que hay que hablar más de los exes, Wendy, presta lo que estés dispuesta a perder, de lo que te estés dispuesta a despedir. Si te pidieron $100 y puedo prestarte 20, ten los 20. Uh-huh. Es que necesito 100. Pues, ¿qué puedes hacer? Ya nada para más te faltan 80. 80. Sí. Claro, y yo te puedo ayudar a conseguir los otros 80. Oye, hacemos una rifa, vendemos limonadas. Yo tengo un contacto que ocupa una Baby City. Vendiendo las limonadas. Ajá, y mi hijita, pues es que ahora, César, fíjate, algo que así pasa. Así te dicen, ¿eh? Claro, por supuesto, porque luego se vuelven cómodos. Pero fíjate hasta dónde puede llegar. A veces nos metemos en problemas con nuestra pareja por estar queriendo rescatar a todos. O sea, no le dije a mi esposo o a mi esposa o a mi pareja que te presté dinero, César, pero luego descompleto lo de la casa. O no le dije que te acompañé o que te presté el carro, que te presté, porque luego se va a enojar. Y cuando la pareja se entera, entonces vienen las broncas de pareja. ¿Y de esas quién te rescata? No va a venir ella o él a decirte yo. No. Entonces, otra vez, no nada más en dinero. Presta lo que estés dispuesto a perder. ¿Estás dispuesto a meterte en una bronca con tu pareja por tu familia política o por tu familia, tus hermanos, tu mamá, tu papá? Si estás dispuesto, dale. Pero si no estás dispuesto, entonces pon límites. Y la ventaja de poner el límite es que, mira, si nos vamos a sentir mal al principio, César, sí te vas a hacer de tripas corazón, sí te va a doler el corazón de pollo, sí vas a llorar a lo mejor 3 lagrimitas porque, híjole, me vi bien fea, por no decir más feo, ¿verdad? Me vi bien fea al no hacerle este favor, pero ese sentimiento se te va a pasar. Las emociones nos duran en realidad 90 segundos. Todo lo demás es lo que tú estás pensando acerca de esa emoción que sentiste. Entonces te va a durar esos 90 segundos y te vas a ir acostumbrando. Pero a lo que nunca te vas a acostumbrar, César, es a una vida desgastante por estar queriéndole resolver toda la existencia a los demás. Ha sido más claro. Ella es Wendy Requenes. Búscala en sus redes sociales como Wendy con UW. Sí. Porque ¿te acuerdas que te buscaban cómo? Con un G. Con G. Y así. Oiga, no. Ya buscamos a Wendy con G. No. No. Por favor, Mari, pues ¿qué es eso? Wendy
Wendy Requenes y le contestas a todo el mundo. Sí, la vez pasada que vine me pedían, quiero mi audio porque el doctor César Lozano dijo pues que nuevamente lo va a obsequiar. Yo le respondí con audio. ¿De veras? ¿De verdad? ¿Y cuánta gente te escribió? No, pues no me acuerdo, César, pero de verdad que les respondí con audio, así es que... Bueno, el día de hoy se compromete a contestarte con nota de voz a quien le escriba a Wendy Requenes y la siga en sus redes. Está emocionada, ya viste, se emocionó. Y en Facebook también Wendy Requenes. Gracias por venir, Wendy. Gracias a ti. Límites es lo que necesitamos poner. Ahorita venimos. No te olvides darnos follow en el app de Euforia, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que me escuches, donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir conmigo, tu amigo César Lozano. Saludos, doctor. Mi nombre es José Benjamín Sagrero y le estamos escuchando desde Hereford, Texas, pegado a Amarillo, Texas. Saludos. Buenos días, doctor César Lozano, a usted y a su equipo. Mi nombre es María Eunice González. Soy originaria de Sinaloa, México, pero lo escucho desde Phoenix. Muchas gracias por tan excelentes programas siempre. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, doctor César Lozano. Les saluda Mayra Coreas de la ciudad de Weston, Missouri, la ciudad del tabaco y del whisky. Pues no he ido a Hereford, Texas. ¿Tú has ido? Hereford, Texas. Allá estaba en José Benjamín, que está pegadito a Amarillo. Y ahora que estuvimos en Amarillo, ahí nos fue muy bien en Amarillo. Tuvimos teatro lleno, amigo. Fuiste a verme, Benjamín. Nada más confírmame esto. Saludos a Phoenix. Allá está María. Es de Sinaloa. Y también en Missouri. Mayra, te mandamos saludos. La ciudad del tabaco y del whisky. San Luis, Missouri, por supuesto. ¿No vamos a ir este año? No, no vamos. No, Missouri. Qué triste. Qué triste. Me encanta Missouri. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho y más cuando no hayas qué hacer, estás preocupado, desesperado. Más 52-81-28-610-170. De cualquier parte, márcame. Bueno, mándame nota de voz y yo te contesto. Hola, doctor. Buenos días. Mi nombre es Mónica y yo pienso que tiene razón en que mucho tiene que ver las expectativas. Y pues sí, a veces uno piensa que no puede ser el número uno, pero puede ser algo en esa relación o en esa vida. Mi situación es que estoy separada desde hace 12 años. Mi esposo le dio cáncer. Regresa por medio de mis hijas para que esta su servidora le ayude, soy enfermera, le ayude, lo cuide. Y después de eso, pues, abusó, pienso, de la confianza que había en casa y pues empezó a andar ahí con otra persona, sin importarle todo lo que se le había ayudado. Y pues, efectivamente, yo esperaba o pensé que era alguien en su vida y pues no lo era tan importante. Pero se basa más en las expectativas. Gracias, doctor. Buen día. Bueno, ayudaste de corazón. Lo hiciste de buena fe. Él no supo valorar esa ayuda tan grande que le diste a tu esposo. Con ese amor tan grande como enfermera y ahora para acabarla, malo, pero empezó a andar con otra persona. No te arrepientas del amor entregado, del servicio dado. Eso lo recompensa mi Dios siempre. Te lo recompensa la vida. Tenías expectativas. Pues ya te diste cuenta que no. Pero no te arrepientas de haber ayudado. En su momento tomaste la decisión que creíste que fue la correcta, amiga querida. Desafortunadamente, no toda la gente piensa igual. Serviste, ayudaste. Él no tenía otra intención contigo. Tenía otros planes en su vida. Verás cómo la vida te lo recompensa con creces, te lo prometo. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Soy César Lozano, transmitiendo Por el Placer de Vivir todos los días. Mañana tenemos una cita. ¿Cuándo luchar o cuándo soltar ya? ¿Sigo luchando o mejor ahí te ves? De eso vamos a hablar mañana. Viene la terapeuta Perla de la Rosa. No te pierdas Por el Placer de Vivir todos los días a través de esta estación. Te prometo que todos los temas que compartimos contigo, buscamos temas que verdaderamente puedan tocar tu vida favorablemente. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones.
El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.